Si estáis viendo esto, es que Arta me ha matado. Y sale Ari, ¿qué cojones está pasando? Que va a saltar otra vez la valla el niño ese. ¡Ari! Cago en la leche y se van corriendo, tío. Corre, creo que se están yendo a mi habitación otra vez. Esto sí que no lo puedo permitir. Están ahí, tío. Y no, tío, no. No me lo estoy creyendo, menos mal que tengo la cámara de seguridad aquí justamente en el móvil. No. ¿Qué? Qué raro es esto, tío. No, ni dormir ni dormir. Si me ha dicho que vaya, yo voy. ¿Y por qué me llama? 3, 2, 1, no, primero voy a llamar. ¿Sí? ¿Hola? Hola. No. Otra vez está aquí, si le dije ayer que no viniese más. No, chaval, ¿dónde vas? Tú para allá. Así, anda, casi. Yo te dije ayer que no viniese él más. Y tú no me has hecho ni caso. No, tío, Arta, déjala en paz. ¿Qué cojones haces en mi casa otra vez, Javi? Te he visto saltar la valla. Vosotros dos no mandáis aquí. Mando yo aquí. ¿Entendido? Pesado, Arta, te estás... Sí, súper pesado. Queremos dormir, Arta. No, tú, chavalín, tú te vas. Aquí puedes dormir tú, yo dormiré aquí para vigilarla. Y tú aquí en esta habitación ni lo vas a oler. ¿Entendido o no entendido? Sí, tú mírame así porque ahora mismo te vas a ir para afuera a dormir. No, Javi, toma. No, toma. Tú quédate aquí. Javi, ahora mismo te vas a ir para allá, al sótano. Vas a estar aquí, en el cuarto oscuro. ¿Tú estás loco? No, el loco estás tú. No deja de ser tan pesado. ¡Hala! A tu nueva cama, punto y pelota. ¡Alexa, apaga la luz! Y como te veas saliendo de aquí, te lo juro, vas a morir. ¿Qué cojones hace? Se está levantando. Mira, cuidado. Chicos, cuidado. ¿Por qué se me dio Arta? Me han dejado aquí en un sótano cerrado, que hace frío. Mentira, no hace ningún frío. Pero que se quiere ir a mi habitación, tío. Está todavía aquí. Vale, cuidado, chicos. Cuidado. Se va la puta habitación. Vale, se va. Hay que seguirle. De tener un plan genial. Ari, te dejo aquí un momento, ¿vale? Vale, cuidado. Están tumbados ahí, tío. No sé qué hacer, tío. No me lo puedo creer que están ahora mismo durmiendo juntos, no. Imposible. Es imposible que pase. Fijaros, chicos, estas son las piernas de Javi. Estas son las piernas de Ariadne. ¿Ahora qué? ¿Le empujo? ¿O qué hago, tío? Es que desearme mucha suerte. 3, 2, 1. Uf, es que me cago, tío. Vamos a echarle cojones. 3, 2, 1. ¡Ajá! ¡Os pillé! Es un cojín. ¿Y dónde está Javi? Tío. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué pasa? He escuchado gritos. ¡Arta! Javi, ¿qué estás haciendo aquí? Tú tienes que irte para afuera, ya. Esto se nos está yendo de las manos. Estoy durmiendo, Arta, déjame tranquilo. Vale, chicos, ahora mismo tengo el móvil de Ari y me voy a hacer pasar por Javi. Voy a ponerle, Arta me ha secuestrado. Ahora mismo Ari se cree que yo soy Javi, ¿sabéis? Y está justamente en aquella habitación. ¿Qué? ¿En serio? Se la está creyendo. Me cae mal Arta. Bueno, a mí me... Oh, que le estoy empezando a caer mal. ¿Qué? Vale, sigamos la conversación. ¿Qué hacemos entonces con él? ¿Dónde estás? Hacemos las maletas y nos vamos ya. No, acabo de decir que ok. Literalmente soy el padre más tonto del mundo. No me lo creo, que están tirando la ropa de Ari y de Javi. Está cogiendo su mochila. Se están pirando con la maleta. Vale, bien rápido, que Javi y Arta. Vale, chicos, se están yendo. Te creo
se están yendo hacia la puerta. Se están yendo a la maldita casa. Tengo que seguirles. ¿De dónde se han ido? Las putas sillas. Vale, chavales, ¿sabéis dónde se han ido un niño y una niña? Papá, vamos. Vale, chavales, era un niño con una maleta y una niña pequeña, ¿lo habéis visto? Vale, ¿qué cojones, tío? O sea, ha cogido y se han escapado de la casa porque yo soy inútil y me han dado la puta idea. Vale, va, corre. Sí, joder, el móvil me lo ha dejado. Corre, por favor, corre por tu vida. Vale, chavales, vosotros iros por ahí y yo me voy para allá, ¿vale? ¡Avisarme si ves a alguien! ¿Qué cojones? Mi hija, tío. Es mi puta hija. ¿Dónde estáis, chicos? Recto, izquierda, derecha. Recto, izquierda, derecha. Necesito saber dónde están, tío. Necesito saber dónde están. Todo es la culpa del Javi ese. Hostia, no he escuchado eso. ¡Eh! ¡Ahí estáis, eh! Están aquí, me da igual mis maletas. Bro, alerta. Por un niño me metería por un camino de tierra o por un camino normal. Una polla, el camino normal es para tontos. ¡Eh! Vale, tiene que estar aquí, chicos. Vale, tiene que estar 100% por aquí. Vale. ¡Hola! ¿Qué cojones? Pero esto no es un camino. No me jodas, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Esos son ellos? ¡Eh! ¡Eh! Ari, para. Nos tenemos que esconder aquí. Son ellos. ¡Ari, parar! ¡Venid aquí! Creo que por ahí no hay más camino. Ya los he pillado. Tienen que estar por aquí. Vale, yo sé que están ahora mismo detrás mío. Justo allí. Pero yo voy a hacer como que no les he visto. Vale, chicos, está el Arta y ya se ha ido para el otro. ¡Qué tonto! Ha desaparecido, tío. Chicos, bueno, me estoy preocupando un poquito por Arta porque pobrecillo tiene que estar preocupadísimo. ¿Por dónde hemos venido? ¿Por acá o por allí? Vamos a ver, es que no sé. Chicos, si sabéis por qué camino hemos ido, decídmelo por los comentarios. Están justamente saliendo por ahí, no sé si los estáis viendo. Están justamente ahora por ahí. Y nosotros vamos a hacerle una pedazo de trampa increíble. ¡Mi hermano también! Venga, vamos a grabar, ¿no? Otro día, otra vez. Sí, otro, sí. Carta de abrir y un poquito de esto. Estos dos se van a cagar. Esto es sangre falsa, así que YouTube, por favor, no me lo censures, cap. Tac, perfecto. Un poquito de rastro por aquí para el bosque. Chac. Aquí por las plantitas. Es que esto es una obra de arte. Vale, chicos. Están viniendo por ahí. Bro, el Arta ha desaparecido, ¿eh? Quietos. ¿Qué es esto? Ari, dime qué es esto. Tranqui. ¿Qué es vale, eso? Vale. ¿Pero sangre en una carta? ¿La abro o no la abro? Abre. Están abriendo ahora mismo la carta, chicos. Hola, niños. Sé dónde estáis. ¡Ah! ¡Corre! ¡Sí, ya os tengo! Sí, separaros vosotros. ¡Ari, quieta! Ya te tengo, niña. Ari, manos arriba. No. Ari, para. ¿Te acabas de escapar con Javi de mi casa? Ah, sí, pues ahora Javi, ¿qué le pasa? ¿Qué cojones estabais haciendo? Pues, ¿qué quieres? ¿Escapar? ¿Como eres un pringao? Quieta. Ari, es normal que te escapes de mi casa para irte con un chaval random que no sé ni dónde está. Sabes que Javi no va a volver más, ¿verdad? Imagínate que te pasa algo en el bosque. Imagínate que la carta no fuera mía y fuera de algún asesino de verdad. ¿Qué la has hecho tú? Sí, la he hecho yo, sí. ¿Qué ha puesto sangre? ¡Qué mal padre! ¡Eres un mal padre! No. Lo único que he hecho es daros una lección para que vosotros no hagáis absolutamente nada más en contra mía. Ahora me has echado miedo. Ahora no puedo ir sola a ningún sitio. ¡Déjame en paz! Sí, te dejo yo en paz. ¿Ahora dónde está el niño, tío? Buah, estoy lleno de sangre de Arta. Tengo esto, tío. No sé qué hacer, Ari. Ari se ha ido para allá. Estoy lleno de sangre, tío. Estoy aquí escondido. Creo que no voy a volver a casa de Arta. Mi madre me va a matar y el secreto es muy turbio. Chavales, creo que acaba de desaparecer el niño. Cuando viene el niño a mi casa, en teoría, soy yo el responsable del niño. Como le pase algo ahora al niño, estoy ahora mismo súper jodido. Por favor, encuentra a Javi, por favor. Por favor, para, Ari, por favor, dime dónde está. Él tiene un secreto que lo vamos a contar. Por favor, encontremos a Javi ya. Estoy muy preocupada por Javi.
Vale, chicos, han pasado 2 horas, son como las 10 de la noche. Hemos estado buscando a Javi por todo el bosque. Ariadna está ahí muerta. Se ha preocupado un montonazo por Javi, pero es que no lo hemos encontrado. Ari. ¿Qué quieres, pesado? Cálmate. Voy a salir yo, ¿vale? Y voy a llamar a la policía para que busquen a Javi, ¿vale? Sí. ¿Y al teléfono responde o no? No responde, pero es que no sé si se ha llevado el móvil, no, tampoco. No tiene cobertura. Arta, déjame dormir y vete ya. Ay, joder. Uf, yo tampoco sé qué hacer, la verdad. Estamos ahora mismo desesperados. ¿Dónde está el puto Javi, tío?